Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 18, hoy es lunes. Estamos llevando la materia de introducción a la informática. El día de hoy tenemos el examen de segundo parcial, así que el objetivo para esta clase será evaluar los contenidos de la materia correspondiente a la unidad 3 y 4, que corresponden a los temas de Excel y PowerPoint. Ahora voy a compartir, jóvenes, los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, una vez compartido eso, voy a responder una de las consultas que nos ha hecho una de las compañeras respecto del informe que tienen que elaborar para el día de mañana. Les he hecho la consulta, jóvenes, si tienen alguna duda, porque ya con esta vez son 3 veces que le voy a explicar la planilla y le voy a despejar las dudas que tengan. Así que iré directamente al punto 4 que me ha hecho la solicitud la compañera, ¿sí? ¿Listo? ¿Puede compartir pantalla? Sí, ahorita. Pensé que estaba compartiendo. ¿Se ve la pantalla? Sí, listo. Ya. Bien, el anexo 4 dice materiales, herramienta y servicio utilizado en el estudio estadístico. En esta parte de aquí tiene que colocar todo lo relacionado, digamos, ¿no? Con lo que usted está utilizando para realizar el proyecto. Por lo tanto, jóvenes, tiene que escribir lo siguiente: ¿qué contenidos temáticos se está llevando? Por ejemplo, el diseño de la encuesta con Google Formulario, ha utilizado filtros, tablas dinámicas, que ha diseñado gráficos con Microsoft Excel, ha utilizado Word, ¿qué ha ocupado? De la misma manera, ¿qué dispositivos hardware ha ocupado? Una computadora escritorio, una computadora portátil, un smartphone, ¿qué ha ocupado? ¿Qué programas de computadoras ha ocupado? Word, Excel, Google Formulario. Entonces, dependiendo de lo que usted haya ocupado, tiene que ir seleccionando en esta parte. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Aló? Sí, Lisa. Ya. Entonces, en la parte 4.2 tiene que pegar puras capturas. ¿Por qué? Porque dice evidencia del proceso de investigación mediante fotos y capturas de pantalla, dice. Entonces, tiene que pegar fotos sobre la identificación del problema, dependiendo de lo que haya elegido su problema. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que han identificado? Pregunto. ¿Sobre qué problema se está realizando la investigación, señoritas, jóvenes? El de nosotros es la disminución de ventas en tiendas comerciales del departamento de Santa Cruz. Ya, bien, entonces muy bien, puede colocar aquí una foto de una tienda que esté vacía. ¿Estamos de acuerdo? O una o dos fotos, es decir, este hace 5 meses, esto actualmente. Entonces, con eso usted refleja los dos ámbitos. El análisis del problema, ustedes empiezan, digamos, a sacar, se toman una foto, simplemente hacen un análisis, ¿no? Una selfie, que están trabajando, haciendo lo que llaman trabajo de gabinete o de escritorio. Luego vienen, jóvenes, el diseño del instrumento de investigación cuando usted está diseñando la encuesta. La encuesta se diseña, hay un conjunto de pasos que se deben seguir, que están en el proyecto. Cuando usted va revisando cada uno de los puntos, le dice qué pasos tiene que seguir usted para poder realizar el estudio estadístico. Luego viene la parte de la publicación y llenado de la encuesta, donde usted pone una captura, dice, ¿no? De cómo se está llenando la encuesta, cómo usted lo está tabulando la encuesta en Excel, cómo está haciendo el análisis de datos en Excel con tablas dinámicas, con filtros, luego cómo está interpretando la pregunta, otro fotito más, y cuando lo publica el trabajo por la plataforma virtual, una captura. Y luego tiene que actualizar este índice haciendo un clic y diciéndole actualizar. ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas? ¿Más? Son puras capturas y fotos. No se olviden, jóvenes, de colocar aquí los libros correctos. No me deje estos de aquí porque estos que están son simplemente
ejemplos, pero son ejemplos, vamos a decir, son ejemplos no válidos, por si acaso. No existe ni estos libros, ni estos autores, ni nada. Solamente son un ejemplo para de cómo se aplica la norma APA. Así que si lo deja esto, de hecho ya tiene 20 puntos menos en su documentación. Se lo voy adelantando, jóvenes, porque después me dicen, ¿por qué tenemos 80 ya nomás? No tiene para la bibliografía, le digo, ¿no? Es que nosotros no consultamos ni un libro, me dicen. Y eso no puede ser, jóvenes. No puede haber una investigación que usted no consulte un libro, ¿sí? Siempre consultamos bibliografía para poder hacer una investigación. Siempre. Bien. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Bueno, entonces, jóvenes, pararemos un ratito la grabada. Listo, señorita, por favor, muéstrenos sus documentos. Dicen, ¿se ve mi pantalla? No. Dicen. Tengo uno. Y tengo los gráficos. No, este es este. Esta es mi invitación a los eventos, al evento de mi nuevo producto. Y este es mi organigrama de la empresa. Ya, bien. El de PowerPoint, ¿qué he hecho, niña? En Excel, ¿qué he hecho? Y acá tengo lo que es el memorándum. Ya. ¿En Excel qué ha hecho? En Excel hice lo que es el libro de ventas. Y los gráficos de las ventas mensuales. El gráfico de la venta mensual. Y lo que es en PowerPoint solo hice uno. Listo. ¿Está bien? Ahí, este es su primer documento. Ese sería el último listen, hizo los cuatro de Excel, diré de Word. Ya, ¿y los de Excel? No me los ha pasado. Ya, ¿lo de PowerPoint? Tampoco. Ya. Solo de Word. Ya, listo. Entonces, vamos a sortear entonces, jóvenes, ¿cómo va a estar el orden de defensa del proyecto final para el día de mañana? Les pido por favor que respetemos los órdenes porque si no, nos va a faltar el tiempo para poder exponer, ¿sí? Para poder defender. Así que corre tiempo. Primer equipo que va a defender su proyecto final mañana sobre el estudio estadístico, Red Unida. El segundo equipo que va a defender es
Venus. El tercer equipo, Bella Genias. Cuarto equipo, Lectores. Quinto equipo, Arcade. Y el último equipo, Oasis. Ya. Ahora voy a compartir los resultados, jóvenes, por el grupo de WhatsApp para que para mañana estén listos ustedes para la exposición. Como le he dicho, mañana ya no hay, simplemente tenemos que escucharles a ustedes hablar. Bien, ahora necesito saber quiénes están presentes cada equipo, ¿sí? Voy a tomar la asistencia de los equipos que están aquí presentes, ¿sí? Así que vamos a validar eso. Arispe Huanca está del equipo Oasis. Equipo Oasis. Arispe Huanca. Demesio Maracuyé, Oasis. Lice, Demesio. Florido. Grupo 1. ¿Sí? Oasis. Florido y Raipi. Sí. ¿Está? No sé si están las demás. No, discúlpeme, pero no estamos entendiendo, no. Me dice presente si está o no está, nada más. Arispe Huanca está. Ya. Arispe Huanca. Demesio Maracuyé. Presente. Florido y Raipi. Osinaga Parada. Ya. Solamente está Demesio en Oasis, por si acaso, jóvenes. Nadie es más. Me sorprende, jóvenes, pero así está el asunto. Vamos con Venus. Ávila Salazar. Presente, Licen. Chileno Suárez. Osco García. Vargas Fernández. Presente. Bien. En el grupo Venus está solamente Ávila y Vargas, ¿correcto? Está también Osco, ¿no? Osco también está. Osco, Licen le dijo presente. Ya no le escuché bien. Ya. Bien, entonces solamente no estaría chileno. Vámonos con el grupo de los lectores. Balboa. Presente, Licen. Camacho Lozano. Camacho. Condori Colque. Presente, Licen. Pérez Zurita. Bien. Entonces, en los lectores está solamente Balboa y Condori, nada más. Vamos con la Bella Genias. Chambi. Presente, Licen. Lizarazu. Presente, Licen. Salinas. Tapia Chávez, Stephanie. Presente. Alvarado Gutiérrez, Arcade. Alvarado Gutiérrez. Entonces, en las Bellas Genias estaría Chambi, Lizarazu y Tapia. Salinas no está. Vamos con el grupo de Arcade. Alvarado Gutiérrez, Flor Hortensia, Oliva Yanone. Presente. Ya, solamente usted está, Oliva. Alvarado no está. Usted, Arcade, está solito. Red Unida, Campos de Oliveira. Presente, doctor. Ya, usted está solita, ¿no? Como Red Unida. Bien, entonces, jóvenes. Sí, yo estoy. Ya, así está el asunto. Y me sorprende, jóvenes, ¿por qué? Porque se les da hartas opciones para que puedan ustedes, jóvenes, recuperar la materia, ¿no? Presentar los trabajos y todo. Pero es medio raro. La verdad es todo medio raro.
Para dar el segundo parcial, jóvenes, tienen que entrar al área de evaluaciones y parciales finales. Y ahí está nuestro segundo parcial teórico. Cuando abran con un clic derecho, les va a mostrar el siguiente contenido. Y este es el enlace para que puedan dar el examen teórico de la materia de introducción a la informática. Entonces vamos a copiar el enlace también para ganar tiempo. Y se lo vamos a publicar también por el grupo de WhatsApp para que puedan acceder también desde allá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a vamos a liberar el examen para que ustedes puedan entrar también desde aquí. Bien. Ahora ya está listo. Deberían poder ingresar. Recuerden que tienen que colocar su correo electrónico, su nombre y darle siguiente para continuar. ¿Alguien tiene problema para cargar el examen, jóvenes? ¿Alguien tiene problema? Pregunto. Bien, el examen. Sí, dice, a mí no me sale todavía el examen. Debería salirle, o si no, entre por el grupo de WhatsApp. El examen tiene 28 preguntas que en total acumulan 60 puntos. Así que le voy a dar 2 minutos para escribir sus datos. ¿Ya pudieron cargar su examen, jóvenes, señoritas? ¿Ya pudieron cargar el examen desde el enlace, jóvenes? Ya. Corre sí, tiempo. Ya, 2 minutos para escribir sus datos personales. Corre tiempo. A partir de este momento, jóvenes, 35 minutos para responder el examen. Luego le voy a enviar un mensaje para que pueda enviarlo y tendrá 5 minutos para poderlo enviar. A partir de este momento se computa 5 minutos para que puedan enviar el examen, jóvenes. Bien, jóvenes, una vez que ya hemos dado nuestro examen teórico, ahora vamos a explicarles de qué se trata el examen práctico. El examen práctico se trata, jóvenes, de que tienen que realizar los cálculos y análisis de datos en una tabla o una planilla de datos en Excel. Eso tiene un valor de 60 puntos. Y luego tienen que hacer un PowerPoint que tiene un valor de 40 puntos. Así que le explicaré el de PowerPoint que lo tenemos aquí a mano. En primer lugar dice que el PowerPoint debe guardarlo con su apellido y su nombre cuando me lo vaya a enviar. Debería tener por lo menos unas 7 diapositivas el PowerPoint. Si va a cargar videos, no debe tardar mucho tiempo, dice más que 40 segundos. Si no, no carga, si no puede cargarlo los videos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, otro detalle dice, puede colocar imágenes, coma, videos y audios. Si es que va a cargar, pero no es necesario que cargue videos si es que no tiene videos. Si carga un video muy grande, no lo va a poder enviar tampoco. Por eso es que le estamos colocando una restricción, jóvenes. Dice que el 20% de la información debe ser textual y el 80% debe ser gráfico, tal como indica el video de cómo elaborar presentación impactante. Segundo lugar, hay 2 temas que usted puede elegir para poder hacer su proyecto, su examen. O la campaña de marketing o la historia de la empresa de su proyecto final. Usted elige. Si quiere hacer campaña de marketing, hace la campaña de marketing de fin de año, con promoción de 1 o más productos o servicios que produce la empresa de su proyecto final. Si no, hace una presentación sobre la historia de la empresa de su proyecto final. En todo caso, cuando envíe por la plataforma virtual, debe enviarlo el libro de hoja de cálculo y el PowerPoint. Son 2 archivos que debe enviar, jóvenes. ¿Se comprendió esta parte, jóvenes? Para que pasemos a explicarles la hoja de cálculo. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Se comprendió? Sí, ya, ya. Entonces, ahora pasamos a explicarle la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, jóvenes, es una plantilla donde ustedes tienen que realizar varias operaciones de manera de que pueda tener los siguientes resultados. Bien, ahorita la hoja de cálculo se ve sin formato, por lo tanto la pregunta número 1 dice que debe realizar varias tareas. Miren, quitar las cuadrículas, cambiar color, combinar fondos, de manera de que se vea de esta manera.
Entonces debería verse así su hoja de cálculo una vez que le aplique todo este formato. Eso, 10 puntitos. Luego empieza a calcular. Aquí debe utilizar, dice, la función buscar B en función de la base de datos. Esta es la base de datos. Entonces, usted aquí elige, escribe, por ejemplo, 2015, un ejemplo, ¿no? 2015, y debería mostrarle aquí el IDH correspondiente al 2015. Aquí tiene que hacer, dice, una diferencia entre el IDH en bolivianos, que es este de aquí, menos la suma total de distribución del IDH. Y esa suma total del IDH se encontraría por acá, mire, un ratito, suma total, ¿no?, de la, del IDH, ¿dónde está la distribución del IDH? Por aquí estaría, ¿no?, jóvenes, ¿sí?, la suma total, ¿no?, distribución del IDH, mire, entonces hace una diferencia entre el IDH menos todo lo que debería haber entregado. Y aquí tiene que hacer una función, ¿sí?, para poder verificar si el validador es ok o no es ok, conforme a lo que le indica. Dice, si el IDH es mayor o igual a la diferencia del IDH, entonces el validador es ok, caso contrario no es ok. Una vez que realiza todos los cálculos, tiene 10 puntos. En esta parte le dice que tiene que sumar toda esta columna. Aquí le dice que tiene que sumar también esta columna. Aquí le dice que tiene que sumar esta columna, toda esta columna. Pero para poder calcular esta celda tiene que hacer esta operación, dice, ¿no? La población, que sería esta celda, tendría que multiplicar por 100 y dividirlo por el total de la población, por este de aquí. Y eso tiene que hacerlo para cada celda, jóvenes, de esta columna. Se sugiere utilizar referencia de celda absoluta y debe aplicarlo, dice, formato porcentual con dos decimales. En esta parte, ¿qué debe hacer? Dice, el porcentaje de la población, que sería esta celda, mira, el porcentaje de la población, multiplicar por el IDH. ¿Dónde está el IDH? Por aquí arriba está el IDH, mira, por el IDH, dice, y dividirlo entre 100. Y eso para cada celda, hasta terminar. ¿Estamos de acuerdo? Si ocupa esta referencia de celda absoluta es mucho más fácil. Entonces, una vez que termina eso, significa que usted ya tiene los 15 puntos, los 10 puntos, 10 puntos, tiene los 30 puntos ganado. Aquí debe colocar su apellido y su nombre, por favor. Usted no le coloca las notas, yo lo voy a colocar. Luego viene por aquí y tiene dos de 20 puntos. Uno de ellos tiene que ocupar la función de estadística condicional para saber cuántas personas tienen medidores domiciliarios y qué volumen de agua consumen. Entonces tiene que contar en función de la zona donde viven, si es domiciliario o es comercial. Usted escribe aquí domiciliario o comercial y él automáticamente debería sumarle. Pero ¿de dónde va a sumar? De esta base de datos. Entonces, esta es la base de datos de donde va a sumar usted. ¿Estamos de acuerdo? De esta base de datos. Entonces, va a utilizar la función sumar sí o contar sí, según la que vea conveniente, para poder contar los domiciliarios de la zona donde viven. ¿Dónde está la zona donde viven? Por aquí está, mira, zona donde viven, un ratito. No sería zona donde viven, ¿no? Tipo de categoría del medidor sería, ¿no? Perdón, no sería zona. Aquí sería categoría del medidor. Ya, la categoría del medidor, domiciliario, comercial, cantidad de personas, obviamente, cuántos son, los cuenta en función de eso, el volumen de agua que consume en toda la categoría, y aquí está el volumen de agua, miren, desde aquí. Entonces, con estas dos columnas va a trabajar. En contar sí, una sola columna nomás, no necesita más. Cantidad de personas, ¿no? O cantidad de... no personas, ¿no? Cantidad de socios sería mejor. Ya.
Entonces, esta sería la categoría del medidor. Aquí deberíamos saber la cantidad de socios, o sea, cuántos tiene medidor domiciliario, cuántos tiene medidor comercial. Y en este de aquí debería mostrarme cuánto es el volumen que consume. Y finalmente, jóvenes, debemos hacer una tabla dinámica que me diga cuánto es el volumen de agua en metros cúbicos que consumen cada zona, según el nombre de la cooperativa y la categoría del medidor. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Sí, Lisa. Ya. Muy bien, entonces, jóvenes, con esto quedaría liberado entonces el examen para que ustedes puedan hacerlo. Unos minutitos, ahorita se lo paso por el grupo de WhatsApp y también se lo paso por el...